¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a una nueva mañana de radio. Estamos en el 22 de enero del año 2020. En septiembre de 1978, centro de Londres, un hombre cruzó el puente de Waterloo, llegó a la parada del autobús y mientras esperaba a que el autobús llegara, notó que un peatón le pinchaba con la punta del paraguas en la pierna. El peatón se disculpó y se marchó. El hombre fue a trabajar a la BBC. Estuvo sintiendo el picor en la pierna toda la mañana. Por la tarde le subió la fiebre. Se fue al hospital. Lo ingresaron. Y allí falleció dos días después. La causa de la muerte fue envenenamiento por ricina. El caso se conoció como el asesinato del paraguas. El asesinado era un escritor y periodista búlgaro que había abandonado su país perseguido por el régimen dictatorial y soviético del comunista Zhivkov. En sus programas de radio, desde Londres, este escritor denunciaba la falta de libertad y las campañas de propaganda del gobierno búlgaro. Se llamaba Georgi Markov y había publicado, entre otras, una novela corta que tiene como título El retrato de mi doble y que es la historia de un par de tahúres que, como son más listos que los demás o ellos se creen que lo son, despluman a todos sus rivales en una timba permanente. Antes de empezar la partida en que pretenden colársela a un tipo apodado el Hiena, uno de los tahúres tramposos le dice al otro: ¿conoces la historia de los monos africanos? Es un truco que utilizan los cazadores para atrapar a los monos. Cogen una calabaza hueca, le abren un agujero lo bastante grande para que quepa la mano del mono y colocan en el interior alguna golosina que atraiga al primate. Cuando el mono huele la golosina, mete la mano en la calabaza para cogerla y cierra el puño. Con el puño cerrado ya no puede sacar la mano, pero no se le ocurre soltar ya la golosina. Y es así como el mono goloso resulta cazado. La historia de los juegos de manos, que es la novela de Markov, no se la destripo, por si se animan ustedes a leerla, la acaba de publicar Siruela. Pero viene a cuento el truco este de cazar monos, porque en eso consiste la estrategia. ¿Quién sabe si brillante, quién si arrojada, que ha elegido el presidente Sánchez para mantener al independentismo a raya? La peor pesadilla de este presidente es que el movimiento nacional independentista, que integran Junts, Esquerra, la CUP, la ANC, Òmnium Cultural, los CDR, el Batasunami Democràtic, le monten lo que le montaron a Rajoy: un referéndum de autodeterminación y una proclamación de la independencia. El presidente, que tan partidario se declara ahora de desjudicializar las cosas, prometió hace 3 meses meter en el Código Penal pena de prisión a quien organizara un referéndum de este tipo. Anteanoche le recordaron esta promesa a Ana Blanco y Fran Ganillo en Televisión Española y el presidente echó balones fuera, diciendo que a él le gustaría que no hubiera referéndum, ya se supone. Ya se supone que él prefiere que no le monten un referéndum ilegal. La cuestión es si él sigue pensando que a quien lo organice hay que encarcelarlo. Como ahora estamos ya en el Sánchez versión enésima, que se actualiza más que un sistema operativo, la estrategia de «hay que te encarcelo» ha dejado paso a lo del mono. Sánchez ha agarrado una calabaza hueca y ha hecho un agujero grande para que quepa la mano de Oriol Junqueras y ha metido dentro unas golosinas. Ha metido dentro una mesa de negociación, unos presupuestos generales, un tripartito en Cataluña, una ministra de Justicia Fiscal General y una reforma del Código Penal para aguar la sedición y la pena que acompaña a ese delito. La calabaza es gorda, o sea que todavía le caben más golosinas al presidente. Es posible que Oriol Junqueras meta la mano atraído por la golosina, agarre la pata de la mesa o la jarra de aguar el Código Penal, cierre el puño para que nadie se lo quite y se quede ya ahí para siempre atrapado en la calabaza. Pero como bien saben en la Moncloa, tras el gatillazo electoral de noviembre, a veces los planes salen bien y a veces los planes salen mal.
El riesgo de andar agujereando calabazas para desactivar rivales problemáticos es que te acaben arreando luego con la calabaza en la cabeza y seas tú el que se quede fuera de juego. Se estrenó como portavoz del bigobierno Sánchez Iglesias. La señora Montero, la ministra, se ha abonado al hablar por hablar. Ella habla de cosas, muchas, las amontona incluso. Pero cuesta saber qué ha dicho sobre cada cosa, en realidad. Mire, hoy tenemos a la prensa patria especulando sobre cuáles son las intenciones del gobierno de España respecto de la reforma del Código Penal. Es decir, que el gobierno ha anunciado, de aquella manera, su intención de proceder a cambiar, o intentar cambiar, porque esto depende del Parlamento, obviamente, intentar cambiar los delitos y las penas en nuestro país, que es una tarea que no es poca cosa, tela marinera. Lo que pasa es que el gobierno ha hecho el anuncio de aquella manera, sin alcanzar a explicarle a nadie qué cambios son esos que en realidad pretende, en qué dirección van esos cambios y, sobre todo, por qué cree que son necesarios los cambios. Hablar por hablar. Dijo así de medio lado la portavoz del gobierno ayer, que hay que revisar la parte del Código Penal que tiene que ver con los acontecimientos ocurridos en Cataluña. Y también las que tienen que ver con los acontecimientos ocurridos en Cataluña. Los acontecimientos ocurridos en Cataluña. Como decía ella, no, el Código Penal, pues reformas que son conocidas porque ya las hemos planteado en otras ocasiones, en la legislatura anterior, por ejemplo, cambiar la manera en la que están tipificados los delitos contra la libertad sexual, porque se admite ahora que la reforma que hizo un gobierno socialista en el año 95, en lugar de facilitar o aclarar las cosas, ha contribuido a generar demasiados casos. Bueno, eso estaba ya anunciado y planteado. Los delitos contra la libertad sexual. Los delitos que tienen que ver con las cuestiones ecológicas. Con los que tienen que ver con la digitalización. Se ha extendido de una manera notable en la sociedad española y, claro, no estaba previsto en el 95. Ya. Pero esto de los acontecimientos ocurridos en Cataluña, como la portavoz no dijo nada más, somos los medios los que hoy estamos interpretando qué tiene en la cabeza el presidente del gobierno respecto de la sedición y la rebelión y el castigo que merece cada uno de esos comportamientos. Digo, es interpretación. Hoy La Vanguardia apunta, y en buena dirección, que el gobierno lo que se plantea es rebajar las penas para los delitos de para el delito de sedición. En lugar de que te caigan 13 años, que te caigan, yo qué sé, 6, 7, 5. Y a cambio endurecer el delito de rebelión. Dice, endurezcámoslo y así parece que nos quedamos. Así parece que no estamos haciéndole un favor a nadie. Endurecemos el de rebelión, que es justo por el que no han sido condenados los del proceso. Claro, la intención del gobierno de cambiar el Código Penal en estos dos delitos obliga a repetir la pregunta que ya nos hacíamos ayer. ¿Este cambio en la forma de definir y castigar determinados delitos va a ser en línea con lo que el PSOE sostenía hace 2 años, cuando Pedro Sánchez era Judge Peter? Lo que se produjo el pasado 6 y 7 de septiembre en el Parlamento de Cataluña se puede entender como un delito de rebelión. ¿Lo entiende usted como delito de rebelión? Yo creo que lógicamente lo es. Lo que va a intentar el gobierno es que el nuevo delito de rebelión, o sea, cuando quede de nuevo tipificado, se ajuste como un guante a lo que sucedió en Cataluña en el 2017. Porque eso significaría que el gobierno cree que debería estar más castigado de lo que está. Lo que hicieron Junqueras y compañía. Más castigado. No, es que no fue rebelión. Para Sánchez era rebelión. Hubo una rebelión tan evidente que el PSOE entendía hace 2 años que había que actualizar el Código Penal, pero en esta otra dirección. ¿O la reforma va a ir en línea con lo que la semana pasada apuntaba el defensor del pueblo catalán? O ve la reforma o ve la derogació del delicte de sedició, que com vostès saben, quan es reforma el Codi Penal es pot aplicar a favor de possibles condemnats si poden tenir interpretacions que els afavoreixen en les condemnes que han rebut. Ribó, eh? Sí, antes, Ónega, el padre putativo de la reforma esta que ahora plantea el gobierno. Claro, Ribó decía, o que se derogue el delito de sedición, que es una opción, ¿eh? Igual el gobierno también la plantea. Quitemos este delito del Código Penal. O rebajar las penas. Para que luego los condenados puedan reclamar que se les aplique
la nueva pena del nuevo Código Penal, porque es más favorable que el que había antes. Hombre, al defensor Ribó se le podrán criticar muchas cosas, pero él es transparente. Él sí dice qué reforma del delito de sedición quiere que se haga. El gobierno todavía no lo ha dicho. El gobierno está en sugerir, insinuar, hablar y hablar y hablar y hablar por hablar. Y en meter golosinas en la calabaza. Carlos Alsina, en Onda Cero.